Hey, ¿qué onda, tuzos? Espero que estén bastante bien en esta semana previa al juego contra América por la jornada número 7. El equipo viene de perder contra Tecos, un rival bastante difícil, sobre todo en el segundo tiempo, y bueno, en el primer tiempo Pachuca anotó el gol y se relajó. En mi opinión, falta una mentalidad ganadora, y sobre todo eliminar el conformismo que han tenido en los últimos partidos, donde anotan el primer gol y se relajan. Pero bueno, esto lo sabemos todos, y vamos a empezar con el previo de la siguiente jornada. La siguiente jornada recibimos a un América que viene bastante animado después de ganar y sobre todo un Miguel Ayun en su mejor momento. Así que veamos qué ha pasado en las últimas 5 ocasiones que nos hemos enfrentado al América de manera oficial. El primero de estos enfrentamientos fue en el Clausura 2009, en la jornada 4, cuando Pachuca visitaba a las Águilas en el Azteca. Ese día fue una fiesta para los tuzos, que ganaban 3-1. Con anotaciones de Ulises Mendívil, Chaco Jiménez de tiro libre y para finalizar Blas Pérez en contragolpe. Por parte de América descontaba Salvador Cabañas. En la apertura de 2009 le tocaba al América visitar el Hidalgo y otra vez Chaco Jiménez de tiro libre anotaba para Pachuca. Y en la segunda mitad, a 5 del final, Juan Carlos Cacho anotaba el definitivo de Pachuca. Pero los últimos minutos fueron cardíacos con un gol de tiro libre de Chava Cabañas, el último que le anotó a Pachuca en su carrera. Para el Bicentenario 2010, América recibía a los Tuzos, yéndose arriba en el marcador con gol de Ángel Reina. Después, Svitanic empató por vía penal y Edgar Benítez le daba la vuelta al marcador. Pero en tiro de esquina, Tony López, que en ese momento era la sensación de las Águilas, lograba empatar el marcador. Primera jornada de la apertura 2010, en una tarde lluviosa, Pachuca pasaba sobre el América con un 3-0 contundente. Empezando con un autogol por parte de Israel Martínez y después un par de goles del Pájaro Benítez, uno de ellos por vía penal, y empezaba bien el torneo para Pachuca. Nuevamente la jornada 1, pero ahora en el Azteca, Pachuca volvía a pegarle de visita al América, empezando con un gol de Julián Anchico, que debutaba esa tarde en el fútbol de nuestro país. Y nuevamente Edgar Benítez, que con ese partido era el tercero de manera consecutiva de marcarle al América. Estos han sido los últimos 5 enfrentamientos de liga entre estos dos equipos. Nuevamente todos los jugadores que anotaron en estos encuentros ya todos se encuentran fuera del equipo. La última vez que América derrotó a Pachuca fue en la apertura 2007. Después de eso ya son casi 4 años de que América no le gana a Pachuca. Se espera un partido muy interesante y por lo tanto va a haber una muy buena entrada. Y esperemos que Pachuca pueda sacar un resultado positivo. Un dato que se podría llamar interesante es el regreso de Pablo Aguilar al Huracán. ¿Cómo creen que lo reciba la gente después de sus declaraciones? Bueno, lo veremos el sábado. Eso es todo por mi parte para itoso.com. Recuerden seguir visitándonos. Mi nombre es Joey Daniels y nos vemos en un próximo video. Adiós. Les comunicamos que próximamente va a haber una reunión tusa. Las fechas siguen por confirmarse, pero probablemente sea la fecha número 14. Así que chequenlo ustedes. Si tienen alguna duda de esto, es una reunión tusa. Si tienes alguna duda, pregúntaselo a Vamos Tuzos, Víctor Alamilla o a mí, Joey Daniels. Y aquí les responderemos sus dudas. Eso es todo. Ahora sí, adiós.